2020, un streamer descubrió un jugador inglés con nacionalidad chilena. Inmediatamente inició una campaña en redes sociales para traer a Ben Brereton a nuestro país. You want to play a little bit? I have decided to invite Manuel de Sanos to join this adventure as my guide. We went up the Intel Tower. Este Brereton se viene con todo. I'm Ben Brereton Diaz, and this is the Brereton. Sueño de niñez es ser un crack. El lunes 27 de noviembre, desde las 21 horas, no te pierdas el programa denominados a la gala Crack Easy. TNT Sports, pasión sin límites. I will tell you an incredible story. El 2020, un streamer descubrió un jugador inglés con nacionalidad chilena. Inmediatamente inició una campaña en redes sociales para traer a Ben Brereton a nuestro país. You want to play a little bit? I have decided to invite Manuel de Sanos to join this adventure as my guide. We went up the Intel Tower. Este Brereton se viene con todo. I'm Ben Brereton Diaz, and this is the Brereton. Sueño de niñez es ser un crack. El lunes 27 de noviembre, desde las 21 horas, no te pierdas el programa denominados a la gala Crack Easy. TNT Sports, pasión sin límites. I will tell you an incredible story. El 2020, un streamer descubrió un jugador inglés con nacionalidad chilena. Inmediatamente inició una campaña en redes sociales para traer a Ben Brereton a nuestro país. You want to play a little bit? I have decided to invite Manuel de Sanos to join this adventure as my guide. We went up the Intel Tower. Este Brereton se viene con todo. I'm Ben Brereton Diaz, and this is the Brereton. Sueño de niñez es ser un crack. El lunes 27 de noviembre, desde las 21 horas, no te pierdas el programa denominados a la gala Crack Easy. TNT Sports, pasión sin límites. I will tell you an incredible story. El 2020, un streamer descubrió un jugador inglés con nacionalidad chilena. Inmediatamente inició una campaña en redes sociales para traer a Ben Brereton a nuestro país. You want to play a little bit? I have decided to invite Manuel de Sanos to join this adventure as my guide. We went up the Intel Tower. Este Brereton se viene con todo. I'm Ben Brereton Diaz, and this is the Brereton. Sueño de niñez es ser un crack. El lunes 27 de noviembre, desde las 21 horas, no te pierdas el programa denominados a la gala Crack Easy. TNT Sports, pasión sin límites. I will tell you an incredible story. El 2020, un streamer descubrió un jugador inglés con nacionalidad chilena. Inmediatamente inició una campaña en redes sociales para traer a Ben Brereton a nuestro país. You want to play a little bit? I have decided to invite Manuel de Sanos to join this adventure as my guide. We went up the Intel Tower. Este Brereton se viene con todo. I'm Ben Brereton Diaz, and this is the Brereton. Sueño de niñez es ser un crack. El lunes 27 de noviembre, desde las 21 horas, no te pierdas el programa denominados a la gala Crack Easy. TNT Sports, pasión sin límites.
I will tell you an incredible story. El 2020, un streamer descubrió un jugador inglés con nacionalidad chilena. Inmediatamente inició una campaña en redes sociales para traer a Ben Brereton a nuestro país. You want to play a little bit? I have decided to invite Manuel de Sanos to join this adventure as my guide. We went up the Intel Tower. Este Brereton se viene con todo. I'm Ben Brereton Diaz, and this is the Brereton. Sueño de niñez es ser un crack. El lunes 27 de noviembre, desde las 21 horas, no te pierdas el programa de nominados a la gala Crack Easy. TNT Sports, pasión sin límites. I will tell you an incredible story. El 2020, un streamer descubrió un jugador inglés con nacionalidad chilena. Inmediatamente inició una campaña en redes sociales para traer a Ben Brereton a nuestro país. You want to play a little bit? I have decided to invite Manuel de Sanos to join this adventure as my guide. We went up the Intel Tower. Este Brereton se viene con todo. I'm Ben Brereton Diaz, and this is the Brereton. Sueño de niñez es ser un crack. El lunes 27 de noviembre, desde las 21 horas, no te pierdas el programa de nominados a la gala Crack Easy. TNT Sports, pasión sin límites. I will tell you an incredible story. El 2020, un streamer descubrió un jugador inglés con nacionalidad chilena. Inmediatamente inició una campaña en redes sociales para traer a Ben Brereton a nuestro país. You want to play a little bit? I have decided to invite Manuel de Sanos to join this adventure as my guide. We went up the Intel Tower. Este Brereton se viene con todo. I'm Ben Brereton Diaz, and this is the Brereton. Sean todos muy bienvenidos a esta última edición de Santiago 2023 Sin Límites. Estamos cerrando un momento histórico en los Juegos Parapanamericanos en estos momentos. La séptima edición que se vivió en Santiago de Chile con la música de fondo, con la música, el himno que tuvimos en Santiago 2023. Y no estoy sola, estoy con Carlos Charola Ahumada revelando su identidad secreta. ¿Cómo está, Charola? Meli, ya no es secreta, tampoco es secreto el cariño, el amor que le tenemos hacia el deporte y sobre todo a Santiago 2023. Nosotros estuvimos, Meli, cuando esto inició. Tú estuviste en el relevo de la antorcha allá en Cerrillos y yo también. Te acompañé. Sí, yo te acompañé, pero lo importante es lo que sentimos en ese instante y que continuó durante todos los Juegos Parapanamericanos el cariño por el deporte. Así que, Meli, yo quiero que comencemos rápido, pero hay alguien que quiero que tú presentes, que nos está acompañando hoy, alguien muy especial. Sí, tenemos el placer de tenerlo, al igual que en la ceremonia de inauguración, al director nacional de deporte adaptado de Teletón, Cristian Cheriff. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Qué honor estar aquí. Al inicio y al final. Al inicio y al final, gracias, Meli. Don Charola, un gusto. Don Cristian, un gusto también. Muchas gracias. Primera vez que nos vemos. Primera vez. No, yo lo vi en... ya contaré esa anécdota que lo vi ahí en Rancagua. No, feliz. Muy agradecido, de verdad, chiquillos, porque para nosotros como Teletón y para nuestros deportes paralímpicos ha sido un sueño toda la cobertura y no puedo dejar de decir lo que TNT Sport le ha dado y la importancia que le dio al deporte paralímpico, invitar a nuestros deportistas. Todos le iré contando y a todos les conté que iba a estar acá. Me están mandando saludos varios campeones para Panamericanos. Así que muchas gracias. Y también por el recibimiento que tuvieron para todos los profesores de la unidad de deporte que vinieron acá a trabajar con ustedes. Así que muchas gracias. Cristian, vamos a avanzar rápidamente a ver en vivo lo que está sucediendo en esta ceremonia de clausura de los Juegos para Panamericanos 2023, que están hechos específicamente solo para los atletas e invitados especiales. No está abierto al público, pero de todas maneras
maneras vamos a ver lo que está sucediendo. Ustedes lo pueden ver también por las pantallas de TNT Sports. Junto a Charola, junto a Cristian, vamos a estar comentando porque está la delegación completa del Team Chile, de los 166 atletas que tuvimos representando la camiseta, la roja, ¿no? El Team para Chile en este específicamente, que lograron una recaudación histórica, 51 medallas, a diferencia de Lima 2019, que fueron 33, que ya era una recaudación histórica. Muchísimo, aquí en Santiago muchísimo. 2023 rompieron todos los récords, 16 de oro, 20 de plata, 15 de bronce, y la verdad es que se vivieron unos parapanamericanos tremendos, Charola. Vamos a estar ahora, lo que estamos viendo es a un costado de la Villa Parapanamericana, de la Villa Panamericana. Hay un avión, incluso está muy, muy lindo esto, está muy bien ornamentado. Vamos a tener artistas de la talla de Santa Feria, los Ramblers, Princesa Alba, Jepe y Banda Conmoción a un costado de la Villa Panamericana. Cristian, ¿tú te esperabas algo como esto para un cierre? Porque todos los deportistas, todas las personas que han asistido, siempre están con la misma opinión en boca, que quizás no se esperaban que esto fuese tan exitoso como ya lo es. Sí, la verdad que fue un sueño para los chiquillos. Y perdón que hable así, con tanta de manera tan coloquial, pero es que uno los conoció desde niños. Y niñas, y la verdad que para ellos esto fue un sueño. Nunca pensaron que iban a tener primero la cobertura de los medios de comunicación. Nunca pensaron que los estadios, la mayoría de ellos, iba a estar sobre el 70-80%. Nunca se imaginaron que la ceremonia de inauguración iba a estar con la cantidad de gente. Entonces todo ha sido... fue hermoso, Cristian. Todos los celulares con las luces, todo el ambiente que se vivió, fue algo extraordinario. Sí, fue ese día ya partió de una manera espectacular. Entonces están muy, muy contentos. Ahí bueno, se está haciendo, sí, específicamente llamado para que lleguen los atletas a los asientos. Antes, les cuento que hubo un pre-show. Este pre-show fue dirigido por Pablito Pesadilla. También estuvo Rodrigo Díaz junto a la mascota Fiu, nuestro animador y bailarines. Estuvo alentando al público. Ahora ya estamos a de puertas de empezar esta cuenta regresiva para comenzar el acto artístico, ¿no?, de este cierre de los Juegos Parapanamericanos, donde tendremos muchísimas, muchísimas sorpresas. Y destacar, antes de que empiecen a tener la ceremonia oficialmente, las disciplinas que entregaron medalla en Santiago 2023. Charola, ¿cuáles son? Mira, dentro de las disciplinas, por ejemplo, tenemos para tenis de mesa, donde estaba incluso nuestra abanderada, Leonelli. Tamara Leonelli. Que yo estuve con ella acá, en los estudios de TNT Sports, hicimos un ping-pong, después jugó ping-pong y después nos sorprendió en la disciplina de para tenis de mesa. Tú me estabas contando algo de nuestra querida Tamara que quiero que compartas ahora. Tamara, le envío un saludo porque ella llegó a Teletón a los 9 años con el profesor Padilla, hizo todos los deportes, Charola, Meli, que tú te puedas imaginar. Tenía silla, básquetbol, natación y para todo tenía un tremendo talento hasta que decidió por el tenis de mesa. Se vino a vivir a Santiago en condiciones que no eran adecuadas. La verdad que, para no alargarme tanto, para ella un sueño y todo este esfuerzo que hoy día se vea reflejado es maravilloso. Y como en para tenis de mesa, Meli, obtuvimos medallas, también lo hicimos en para atletismo, en para natación, en para powerlifting, en para tiro con arco, para tenis de mesa, ya lo había mencionado, para bádminton, para ciclismo de ruta, para taekwondo. Esas fueron las disciplinas. Y tenis en silla de ruedas también. Que tú me estabas explicando justo antes de ingresar que había una diferencia entre esas disciplinas, ¿cierto, sí, Meli? Hay dos modalidades. Está la tradicional y quads, que quads quiere decir que también tienen una discapacidad en una de sus extremidades, por lo justamente general, la que mantiene a la raqueta. Y ahí es donde tuvimos, además, doble medallista de oro en quads. Nada más ni nada menos que... Te voy a interrumpir, Meli, porque está comenzando la ceremonia de cierre de los Parapanamericanos Santiago 2023. El solo de guitarra es Andrés Godoy.
haciendo solo, con una mano. Así es. Es una amputación en el fondo de su extremidad derecha, el brazo derecho en palabras sencillas. Cuenta regresiva para este inicio. ¡Qué hermoso! Hermoso. ¡Qué hermoso los fuegos de artificio que vemos justamente en este inicio! Antes de que avancemos, era Francisco Cayulef quien había dicho que ganó doble oro en cuatro. Ahora tenemos la bienvenida. Ladies and gentlemen, welcome to the closing ceremony of the Santiago 2023 Para Panamerican Games. Las palabras de inicio y continúa la ceremonia. Por favor, demos la bienvenida al presidente del Comité Paralímpico de las Américas, el señor Julio César Ávila. Ladies and gentlemen, please welcome. Está Julio César, el colombiano, ¿cierto? Así es. ¿Qué? Cristian, tú tienes un dato de, sí, de que una persona también con discapacidad visual. Y al excelentísimo señor presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font. And his excellency, también en Mr. imágenes, Boric Font, el presidente de la República Chilena, Gabriel Boric Font. De atrás se veía el gran Carinao y Alberto Barza. Vamos a estar hablando de ellos también. Damas y caballeros, por favor, demos la bienvenida a Kiara Godoy, seleccionada de Chile en paranatación, campeona para Panamericana Juvenil en Sao Paulo 2017 y medalla de bronce durante los Juegos para Panamericanos Santiago 2023, quien porta la bandera chilena. Ladies and gentlemen, please welcome Kiara Godoy, Chilean National Para Swimmer, Youth Para Pan American Champion in Sao Paulo 2017. Kiara Godoy portando la bandera Games, chilena que ganó medalla de bronce en Santiago 2023. Los que tuvimos la suerte de conocer a Kiara, imagínate verla ahí, un sueño, primero rehabilitada, hoy día una deportista de alto rendimiento y llevando nuestro emblema patria. Así que qué alegría, Kiara, y felicidad por su familia, por todo el esfuerzo que hicieron siempre. Qué bonito, Cristian, para los mismos deportistas estar en un momento así representando a Chile y con un show de este nivel. Y además charola, chuta, ya te digo charola. Perdón. Dígame, el momento así lo requiere. Ya. Es que es un sueño para los que tenemos la suerte, gracias a todos los chilenos por los aportes, de estar en Teletón y ver a estos que para nosotros eran niños y día jóvenes deportistas, la verdad que es un tremendo orgullo y una alegría que nunca pensamos que iban a estar a este nivel, ni así que... de verdad emocionante. Destacar, Cristian, en el despliegue de esta bandera que el 75.5% de todos los atletas que estuvieron en los Parapanamericanos son o fueron parte de la Teletón. De los 166 deportistas que claro. Nos estuvieron representando. Wow. El himno nacional de Chile. Ladies and gentlemen, the national anthem of Chile. Thank you.
escuchábamos el himno de Chile interpretado por la banda militar. 51 personas, incluidas el maestro. Y los highlights ahora de todo lo que sucedió en Santiago 2023. La verdad que cada vez más maravilloso, Charola, Meli, ver cómo se van haciendo cada vez más adaptaciones, si bien esto es alto rendimiento, pero para que las personas con discapacidad puedan ir practicando algún deporte. Entonces, más allá de que esto, cierto, son las medallas, pero qué tremendo nos está dejando para la cultura, para el desarrollo de nuestro país, que todas las personas, niños, jóvenes, adultos que nos están viendo, que tienen alguna discapacidad, hay oportunidades. No necesariamente el alto rendimiento, pero sí de que pueden hacer deporte y actividad física. Así que de verdad, yo les pido disculpas realmente la emoción, pero se han trabajado tantos años, a veces en silencio, que esto es una tremenda oportunidad para que las personas con discapacidad se atrevan, busquen las oportunidades, porque están y tienen que atreverse. Cristian, no tienes que disculparte. De hecho, esto es un trabajo en conjunto. Yo, antes de que comenzaran los Parapanamericanos, conocía que existían las disciplinas, conocía las reglas que estaban dentro de, pero tampoco estaba tan internalizado con la cantidad de especialidades que existían dentro de los tipos de categorías dentro de los mismos deportes, para que personas con distintos tipos de discapacidad, ya sea física, visual o intelectual, pudiesen desempeñarse como atletas de alto rendimiento. Y la gente allá, por ejemplo, en el Chincobue me preguntaba, me comentaba respecto de en qué categoría estaban compitiendo, cuáles eran las diferencias. Y eso es lo lindo, porque los niños son los que preguntaban finalmente, los que se entusiasman con esto. Nosotros como país estamos familiarizados con Teletón, pero ahora estamos también familiarizados con lo que se puede lograr. Y aquí están los resultados. Así que no te disculpes, gracias. Tenemos que seguir trabajando en esto. Sí, bueno, perdón. Acabamos de ver highlights de Santiago 2023. Y es Pablito Pesadilla, creo que ya está arriba del escenario. El artista que, a sus propias palabras, a mí me gustaba mucho la música, pero no sabía cantar. Así que se dedicó directamente a ser DJ. Los atletas abanderados de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. El saludo a los abanderados de los 31 países. Que fueron parte de los Juegos Parapanamericanos. Pablito, qué corte, ¿eh? Qué corte, Cristian. Tú decías que era malo para cantar. Sí. A mí me encanta el deporte. No soy bueno para jugar, pero me esfuerzo ahí cada día. Los abanderados de Chile, les recuerdo, son Vicente Almonacid, que ganó oro en 200 metros combinado de plata en 100 metros pecho. Y también Tamara Lonelli, que también ganó oro en paratenis de mesa en la categoría individual. Y obtuvo un cupo para París. París, sí. Extraordinario. Tamara me dijo que no iba a poder estar presente en esta ceremonia el día de hoy, así que para que no se sorprendan si no la ven, porque tuvo que ir a Temuco, pero mañana ya vuelve porque está invitada el día martes ahí a una ceremonia con el presidente también. Se entiende, se entiende. O sea, estuvieron 10 días. Y ella vive acá, aparte. Vive en Santiago, entonces es muy poco lo que puede estar allá en su región. Lo que te iba a comentar yo, al ver esas imágenes, que no sé el nombre técnico, que eran las imágenes que ustedes estaban mostrando. Es un resumen de la... Pero sonaba bonito cuando tú dijiste algo de Sky Dab, ¿cómo era? ¡Ah! ¿Yo qué dije? Eso, algo es que sonaba muy bonito, pero el resumen, pero dijeron una palabra que... Mira, mis amigos se deben estar riendo, ¿ya? Porque estoy preguntando esto, que siempre me retan, oye. No, pregúntenos más. Pero fue muy buena la palabra, Sky, no sé. A veces las palabras salen en el momento y como buen poeta, las palabras se las lleva el viento, bueno, pero la emoción y la sensación... Pero en el resumen, la verdad que impresionante ver personas que tienen una discapacidad. Que ¿Perdón? Highlight significa los momentos más altos. Claro, perfecto. Los destacados. Siempre los se destacados. Aprende algo. Entonces, lo que te decía es que qué impresionante ver, Charola, Meli, cómo las diferentes discapacidades, le veníamos hablando, eran a personas que le faltan amputaciones de pierna, que le falta una extremidad,
en las bochas, que es este deporte que se juega con eso, sí, como sí, pelotita, sí, que lo único que puede mover a veces su mentón y poder hacer deporte de verdad, que es algo maravilloso, entendiendo que eso, esto es algo de alto rendimiento. Pero todos los que están acá, y esto en la casa, por favor, las personas que nos están viendo, todos los que están acá pasaron por, tal vez por lo mismo que están pasando hoy día ellos. De hecho, bochas es el único deporte que no tiene equivalencia en los deportes olímpicos. Es solamente un deporte paralímpico específicamente, y muchas veces requieren de ayuda de otra persona para poder desempeñarlo. Pero también algo a destacar, no solamente es los atletas, sino también los guías, ¿no? Todas estas personas, sí, que justamente acompañan, que en algunos casos inclusive son los hermanos, como el caso de Matías Mancilla, que ganó bronce en ciclismo de ruta y en ciclismo contrarreloj, y era acompañado por su hermano, guiado por su hermano. Algo, un logro muy lindo y también familiar, ¿no? Me imagino que en el momento de encontrar esa victoria por la cual luchaste, te esforzaste, tiene que ser un momento familiar único. O sea, independiente de lo que hayas vivido para llegar allá, estar con una persona que es tu familia, tu hermano, debe ser de otro planeta, Cristian. Cristian Cheriff nos contaba que Alberto Abarza también trabaja con su hermana. Millaray. Bueno, Alberto Abarza, que había ganado 5 preseas en Lima 2019, repitió la hazaña en Santiago 2023 y se convirtió en el paratleta con más preseas recaudadas en la historia. Como Alberto Abarza, siempre, bueno, todos son destacables y se han esforzado, pero Alberto Abarza es algo bien complejo, porque finalmente él, su discapacidad es progresiva, él lo ha dicho. Él va a llegar un momento que va a estar en su cama y no va a poder moverse, pero intelectualmente va a estar bien. Entonces es progresiva esa discapacidad. Entonces imagínate la fortaleza mental que tienes que tener para seguir haciendo deporte, para seguir a este alto nivel. Es tremendo, la verdad, es tremendo. Sabiendo que a futuro todo lo que tú hiciste y viviste no lo vas a poder repetir, pero sí lo vivió. Yo creo que por ahí, ahí está la, lo importante, ¿cierto? Exacto, tú, Charola, que trabajas con, sí, personas con discapacidad, creo que ese es el enfoque que hay que darle. Y que no solo personas con discapacidad, todos nosotros, porque tú sabes, no somos inmortales, estamos, exacto, acá en nuestra tierra por un tiempo limitado. Vamos a llevar Meli a Teletón, a Charola, de verdad, me emociona hasta a mí. Hasta a mí me emociona, pero, ¿no? Que de verdad, es que lo vimos, no, es que cierto, vivimos, es que así allá, se trabaja. Lo vivimos, sí, allá, pues entonces. Siempre decimos eso, que a lo mejor puede sonar cliché muchas veces, pero sí, la verdad que es así. Destacar que llevando la bandera chilena está Ignacio Torres, paratenismesista, que fue medalla en oro en mixto XD 14-17 con Florencia Pérez, plata en individual clase 6 y oro también en dobles masculinos MD 14 con Matías Pino. Está en estos momentos llevando la bandera chilena en esta clausura y vemos al presidente de la República, al ministro Jaime Pizarro, también en pantalla. Sebastián Villavicencio, Meli, también. Sebastián Villavicencio, que es presidente del COI, que además estuvo representando del Copachi, específicamente del Comité Paralímpico de Chile, que estuvo representando en el básquet. Basquetbolista, en silla de ruedas. Ya pasaron todas las banderas, Meli, Cristian, la bandera chilena en el centro. Y continúa esta ceremonia de cierre de los Juegos Panamericanos y también de Santiago 2023. Muchas banderas, muchas banderas. Veía Antigua Barbuda, veía Guyana, banderas que las aprendimos islas, también un poco. Sí, las Islas Vírgenes Americanas de Estados Unidos, que también a los niños les gustan mucho las banderas, los pins, y ahora las ven en grande en esta ceremonia de cierre. Y ahí está Nachito, ahí estaba Nachito. Imagínate, Ignacio, lo mismo que decía de Kiara, que parte en un proceso de rehabilitación, ni siquiera imaginando que iban a llegar a esto, y que hoy día estén acá gracias a su esfuerzo, al de su familia. De verdad que algo muy, muy emocionante. Algo que decía Ignacio fue que la primera medalla que consiguió fue en plata en su categoría, y él decía, la vida da revanchas, y a mí no solamente me dio revancha en mi discapacidad, sino que también le dio revancha en las medallas, ¿no? Después de esa medalla de plata vinieron 2 medallas de oro consecutivas. Justamente. Y me van a retar aquí después cuando me vaya, no ustedes, sino que por algunas copuchas, pero en el buen sentido. A ver, a ver. Ignacio, cuando ya logró estar en el 5 del mundo, obviamente él joven, y estar llegando hasta gloria, ahí los más grandes del equipo tenis de mesa tuvieron que ponerle un momento, un apretón, como se dice en el fútbol, Meli, Charola. ¿Ya? Porque obvio, joven se había relajado, pero retomó el ritmo y con crece. Entonces, eso se da mucho en el tenis de mesa, que es un grupo muy, muy bueno ahí, que está, bueno, está la Florencia. Está Florencia, también las pequeñas, está Luis Flores, entonces ahí tuvieron que
volver a que sus objetivos estuvieran claros, porque de verdad tiene un talento extraordinario. Pero esto, como decías tú, es día a día y seguir y seguir y seguir. Pero eso habla muy bien de lo que es el Team para Chile, de la unidad que se tiene. O sea, uno fácilmente podría despreocuparse del compañero e intentar enfocarse en sus logros singulares, en sus logros personales. Como, pero no es así. Como tú sabes, el para powerlifting, el atletismo, el para tenis de mesa son deportes individuales. Sí. Pero ese grupo de deporte y muchos más, pero lo especifico en eso, se da mucho el trabajo en equipo porque entrenan horas, 6 horas. Entrena, no necesariamente son amigos, pero al momento que van a la mesa o que van a la barra, son los mejores amigos y entregan el máximo esfuerzo por Chile. No por algo, todos los competidores de para powerlifting lograron medalla de oro y todos rompieron récord para Panamericano. Y eso los tres. Y eso también habla de por qué el Chincobo estaba lleno, estaba repleto. Y tanto, que nunca se había vivido algo así. Tanto Jorge Carinao, como Camila Campos, como Juan Carlos Garrido. Jorge Carinao, que además terminó con pedida de mano incluida, ¿no? Se la tenía guardada ahí con la Camila Carinao, pero no, menos mal que le dijeron que sí. Menos mal. No podía decir que no. Yo tuve la suerte, perdón. Decía por ahí que sí y en la casa decía que no, pero ahí tenía que decir que sí. Yo tuve la suerte de conversar después con Jorge y nos comentaba que él estaba tenía tanta seguridad que iba a ganar el oro, pero estaba más nervioso por la propuesta. De cómo lo hacía. Y le preguntaron, ¿y qué hubiera pasado si no ganaba el oro? Yo iba a ganar el oro. Pero estaba nervioso por ese paso tan importante que... Así que ahí lo veíamos, pero grande, Carinao, ya 12, 11 años de relación con Camila, así que no me cae duda que hacemos feliz. Y hay otra anécdota, Francisco Cayulef, que estábamos hablando aquí, ¿sí? También me va a rotar el más conocido como el corto Cayulef, aquí todos me miran, vine a puro, pero el corto soy el de la acá. Farándula del deporte. El corto estuvo acá. Cortito Cayulef. Sí, ya, pues. Francisco Cayulef, bueno, van a dar anécdota, cuando ganó el oro dijo, dejé las piernas en la cancha. Eso es una broma de él. Ya, para que no se asuste la Meli, fue una broma de él. ¡Uy, qué buena! Y, pero lo que te iba a contar, él también se comprometió. Si ¿ya? gano oro, me caso. Así que Loreto, que cumple, Loreto su novia, su señora. No, tiene que cumplir. Que cumpla la palabra de Cayulef. Aquí está puro chacoteando, tirando tallas igual. Como es el corto, tirando tallas. Exacto. Pero al momento de ponerse serio, hay que poner el anillo. Él dijo, gano oro, me caso. Así que Loreto, que se llama su pareja. Ya. Ya es que. Bueno, yo estuve un poco... Me escapé un poco de esa noticia. Llevo 14 años con mi novia. Entonces, si la veía, me iba a decir, ya, pues, ¿cuándo va a ganar un oro? Pero no le iba a proponer. ¿Pero Charola se ve jovencito si empezó usted aquí? No, 33 años y empecé a los 19 años. Sí. Damas y caballeros, en las pantallas transmitiremos en estos un breve momentos, resumen de los mejores minutos vividos por las y los voluntarios de los Juegos para los Panamericanos. Highlights. Santiago 2023. Los mejores 2023. Momentos vividos de Santiago 2023. Y les vamos a dejar con este video maravilloso. Experienced by the volunteers of the Santiago 2023 para Panamericanos. Reconocimiento Games. Específico a los voluntarios. Qué trabajo que... para Panamericanos. Me parece una bonita experiencia, no la olvidaré nunca. Increíble, he hablado con distintos atletas y de hecho varios amigos también voluntarios. Ha sido una experiencia increíble, la organización, los voluntarios, he hecho muchos amigos, he conocido personas de varios países y ha sido increíble.
corazón. ¡Viva Chile! Acabamos de ver el video de reconocimiento de los voluntarios. Y luego tendremos... Damas y caballeros, demos la bienvenida al excelentísimo señor presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font. El señor presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado de Harold Mayne Nichols. Al director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne Nichols. The Chief Executive Officer of Santiago 2023. El director ejecutivo de Santiago 2023 en pantalla, Harold Mayne Nichols. De atletas del Comité Paralímpico de las Américas. Y por supuesto, a FIU. New members of the Athletes Commission of the Americas Paralympic Committee. And of course, FIU. Por primera vez, atletas tuvieron la oportunidad de elegir los miembros. Los cinco miembros son... For the first time, the athletes had the opportunity to elect members. The five members are... Jamie Lee Díaz Colón, Puerto Rico, para atletismo. Jamie Lee Díaz Colón, Puerto Rico, para athletics. Camila Jase Quirós, Costa Rica, para natación. Camila Jase Quirós, Costa Rica, para swimming. Omara Durán Elías, Cuba, para atletismo. Omara Durán Elías, Cuba, para athletics. Eric Furtado Rodríguez, Canadá. Rugby en silla de ruedas. Eric Furtado Rodríguez, Canadá. Wheelchair rugby. Juan Diego Blas Fernández, Guatemala. Para tiro con arco. Juan Diego Blas Fernández, Guatemala. Para archery. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Please, a big round of applause for them. La introducción... digna, sobre todo para FIU, ¿cierto, Meli? Obviamente también está Boric, también está Nichols, también está las personas del comité, pero FIU. Harán entrega de un reconocimiento a representantes del voluntariado de los Juegos para Panamericanos Santiago 2023. His Excellency, the President of the Republic of Chile, the Chief Executive Officer of Santiago 2023, and two of the members will now give recognition to representatives of all of the volunteers of the Santiago 2023 Para Panamerican Games. Mi reconocimiento eterno a todas las voluntarias y todos los voluntarios de Santiago 2023. Sus permanentes sonrisas, la amabilidad, el agrado en atender a cada visitante, la empatía y sobre todo el querer siempre dejar en alto el nombre de Chile será imposible de olvidar. Gracias infinitas por ser el alma de la fiesta para Panamericana Santiago 2023. Estimadas y estimados voluntarios, voluntarias, han dado un ejemplo que dejará huella en nuestro país durante mucho tiempo. Fueron miles quienes nos acompañaron durante esta semana, en donde tiñeron de alegría el país y con su sonrisa, su cálida acogida, dejaron realmente, como dice Harold, en alto el nombre de Chile. Y por eso, como presidente, les agradezco profundamente. Estamos orgullosos por ustedes y creemos que este voluntariado se va a extender también a otras áreas de la sociedad. Y aprovecho, por cierto, de saludar a todos los atletas, a sus familias, agradecerles por la tremenda alegría y bálsamo que nos han dado durante esta semana. Y como gobierno y como Estado de Chile nos comprometemos a seguir fomentando el deporte en todas sus dimensiones, en Santiago, en Chile y en toda América. Muchísimas gracias por todo lo que han entregado en esta semana. Un abrazo gigante y estamos con ustedes. Las palabras de Gabriel Boric Font y de Harold Mayne Nichols, que entregaban a tantos voluntarios que fueron parte de Santiago 2023, a los atletas. Y vamos a empezar con el show también. Comienzo. Así es.
comienzan los artistas, comienza el espectáculo, después de haber agradecido a casi cerca de 20.000 voluntarios, Meli, 17.000 a lo largo de los Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Un trabajo que es sin remuneración, que lo hicieron con el corazón, muchos familiares, por lo general de atletas que querían estar cerca, que querían apoyar, así que el agradecimiento es a todos ellos. Y destacar, chiquillos, también que habían muchas personas con discapacidad trabajando en estos juegos y también como voluntario. Yo creo que eso también es destacable porque también va visibilizando esa otra área de la sociedad. Justamente tiene que ver con los valores de estos juegos, la inclusión, la accesibilidad y también la concientización respecto de las personas con discapacidades. Creo que esta es una enseñanza de aquí en un futuro a saber tener vocabulario inclusivo, a saber tener trato inclusivo, a saber a mirar un poco más, ¿no?, al otro y dar una mano cuando sea necesario. Y yo quiero destacar algo, de verdad, no es porque está acá, pero con lo que hacen ustedes ya de comunicar y de tener las ganas, eso es lo primero para empezar a ser inclusivo. Porque es que, si no tienes una actitud, te puede equivocar justamente en el lenguaje, te puede equivocar en algo, pero si tienes una actitud, eso se puede ir mejorando. Tiene que ver, para un mensaje súper corto, en realidad esto es personal, nosotros tenemos una responsabilidad y es la responsabilidad de la accesibilidad comunicacional. Eso genera realidad y por lo menos así yo lo veo. Demos y un también sé que Meli así también lo ve. Todas y todos los así voluntarios es que participaron en los ahora Juegos sí empiezan para los Panamericanos shows. Santiago 2023. Let's give a big round of applause to all of the volunteers who participated in the Santiago 2023 Para Panamerican Games. El aplauso para todos los voluntarios que fueron parte de Santiago 2023 y se recalca, ¿no?, el apoyo. Es infaltable ese tweet. Y ahora veremos el país florido. Disfruten de este hermoso show. We'll be right back.
la inspiración del desierto florido. Y sale en pantalla. Ahí está Jepe. Jepe. Temazo de Bomba Chaya, ¿eh? Ojas, temazo. Veíamos ahí a muchos deportistas disfrutando de corazón esta hermosa música. Ahora Jepe tiene una invitación al escenario. No me diga, a ver, vamos a ver. Cada vez que pienso en ti puedo recordar. Lluvia suena en el techo, un pedazo de pan. Ilumina el sentimiento, un rayo del sol. Recuerdos de tu cara, de tu voz. Cada vez que pienso en ti puedo renacer. Debajo de la tierra contigo estoy rayén. Uniendo el suelo al cielo sin vanidad. Estalló de espinas, dulce y sal. Rosa, siempre rosa, flor espina de tu rosa. Rosa, siempre rosa, flor antigua de rosa. Princesa Alba, que también aparece en el escenario. Esa era la invitada. Rosa, siempre rosa.
gracias para Panamericanos. Tremenda fiesta aquí. Eso. Y muchas gracias también, Princesa Alba. ¿Esta la conoces, Meli? Puede que me guste un poquito Princesa Alba. Sin que sentar el resto y ya no tengo tiempo. Ya se fueron tus amigos. Me podrías dar un beso y si es solo eso. No. Princesa Alba, Meli no puede hablar porque está bailando. Agradecemos a Princesa Alba. Estoy arriba de la mesa bailando. Con su maravillosa presentación. We thank Princesa Alba and Jepe for this beautiful performance. Jepe con un sonido muy folclórico pop chileno. El himno del Comité Paralímpico de las Américas. Ladies and gentlemen, escuchamos el himno del Comité Paralímpico de las Américas. Thank you.
escuchábamos el himno. Damas y caballeros, del comité para la ceremonia de entrega de la bandera, de las por favor, Américas. Demos la bienvenida al señor ministro del Deporte y presidente del Comité Organizador Santiago 2023, Jaime Pizarro. Ladies and gentlemen, for the flag handover ceremony, please welcome the Minister of Sports and President of the Santiago 2023 Para Pan American Games Organizing Committee, Mr. Jaime Pizarro. Al presidente del Comité Paralímpico de las Américas, el señor Julio César Ávila. The President of the Americas Paralympic Committee, Mr. Julio César Ávila. Y a la representante de Barranquilla, siguiente ciudad sede de los Juegos para Panamericanos, la gobernadora del Atlántico, Elsa Margarita Noguera. And the Governor of Atlántico, Mrs. Elsa Margarita Noguera, representing Barranquilla, the next Para Pan American Games host city. El ministro del Deporte de Chile y presidente del Comité Organizador Santiago 2023 hace entrega de la bandera del Comité Paralímpico de las Américas al presidente del Comité Paralímpico de las Américas. The Minister of Sports of Chile and President of Santiago 2023 Organizing Committee hands over the flag of America's Paralympic Committee to the President of America's Paralympic Committee. El presidente del Comité Paralímpico de las Américas hace entrega de la bandera a la gobernadora del Atlántico, representante de Barranquilla, siguiente ciudad sede de los Juegos para Panamericanos. The President of America's Paralympic Committee gives the flag to the Governor of Atlántico, representing Barranquilla, the next Para Pan American Games host city. Damas y caballeros, el himno nacional de Colombia. Ladies and gentlemen, the national anthem of Colombia. Oh,
Lindo el video. En Barranquilla nos vemos. Agradecemos a Barranquilla 2027. Alta la vara, hay que decirlo. Y les deseamos lo mejor en los siguientes Juegos para Panamericanos. We thank Barranquilla 2027 and we wish you all the best for the next Para Panamerican Games. Damas y caballeros, el ministro del Deporte y presidente del Comité Organizador Santiago 2023, Jaime Pizarro. Ladies and gentlemen, the Minister of Sports and President of the Santiago 2023 Organizing Committee, Jaime Pizarro. Buenas noches, Chile. Buenas noches, América. Hoy es una noche muy especial para mí. Quiero compartir la alegría y emoción de haber vivido junto a ustedes los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Desde Cerrillos comenzamos a despedir la llama que motivó a nuestro país e iluminó nuestros corazones, con la convicción de haber cautivado a todo un pueblo. Hemos terminado juntos uno de los hitos más importantes del deporte chileno. Al asumir, el presidente de la República, Gabriel Boric, nos impulsó para hacer de estos Juegos los mejores de la historia y convertir a nuestro país en un punto de encuentro para deportistas, entrenadores, jueces y familias completas. Con satisfacción podemos decir que hemos cumplido. Cuando momentáneamente se han acallado los aplausos y los cánticos de aliento, quiero manifestar en nombre del Gobierno de Chile toda nuestra gratitud. A las y los paraatletas, el más profundo agradecimiento por su pasión y disciplina. Fueron miles de niñas y niños y jóvenes del continente quienes siguieron sus competencias, se abrazaron, gritaron y celebraron junto a ustedes. Gracias al público que repletó los recintos y le dio vida a cada nueva obra inaugurada, porque el latido de cada atleta es el latido de un país que sueña en grande. Se escriben páginas doradas con los hitos de los que todos hemos sido parte, porque terminan los Juegos, pero como hemos dicho, esto no termina acá. Iniciamos el legado más grande de nuestra historia, donde ya estamos trabajando para que las familias sean parte de él. Los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 finalizan esta noche con postales que celebraremos por siempre. No solo fue un memorable hito deportivo, sino que también una fiesta de la inclusión que involucró a numerosos y diversos actores. Son instantes que quedarán grabados en las futuras generaciones y que nos permitirán dejar un legado material e inmaterial para los deportistas y para la ciudadanía. Con el primer centro de deportes paralímpicos ubicado en el Parque del Estadio Nacional, cumplimos un sueño hecho realidad. Que por cierto, quedará como herencia para los atletas, el deporte. El deporte paralímpico es deporte de alto rendimiento. Lo sabemos, más allá de la competencia, Santiago 2023 se convirtió en un símbolo de unidad, donde las fronteras y las diferencias se desvanecieron. Un espacio en el que, a través de las bellas formas del deporte, nos reunimos sin distinción alguna, desde todo el continente. Mañana nos esperan nuevos desafíos, como el Mundial de Hockey y los Juegos Sudamericanos Escolares, para de esta manera cerrar un año inolvidable para el deporte chileno y el deporte continental. Gracias a todas y todos por estar ahí. Gracias, FIU. Gracias, Chile. Gracias, América. Damas y caballeros, el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, el señor Julio César Ávila.
Ladies and gentlemen, the President of the Americas Paralympic Committee, Julio César Ávila. Buenas noches a todos. Estamos aquí reunidos, felices, luego de ser parte de 10 emocionantes días de alta competencia para deportiva en Santiago 2023. El punto de encuentro de más de 1.900 paratletas de 31 delegaciones del continente que se reunieron para competir en 17 disciplinas y 18 paradeportes. Queridos paratletas, hoy concluimos una nueva etapa en donde todo el esfuerzo y la dedicación de los últimos 4 años se evidenció en cada competencia. Estamos aquí luego de superarnos una vez más, de emocionarnos, de compartir, de crecer y llevar nuestros hermosos colores patrios lo más alto posible. Fueron días increíbles, en donde nuestras banderas traspasaron las fronteras del continente. El mundo entero puso los ojos en Santiago 2023 y en cada uno de ustedes. Amigos de Santiago, han sido unos anfitriones increíbles. En cada evento y sede deportiva, su espíritu vibrante llenó de emoción a nuestros corazones. Sus cantos estuvieron presentes acompañando a su país y sus grandes sonrisas y su amabilidad nos hizo sentir siempre bienvenidos. Gracias. Gracias a Santiago de Chile, al señor ministro del Deporte y presidente de Santiago 2023, Jaime Pizarro, y a todo su equipo. Gracias al equipo organizador de los Juegos, al director ejecutivo Harold Mike Nichols y a todo su equipo. Muchísimas gracias al presidente de la República, Gabriel Boric. Gracias a los equipos del Comité Paralímpico Internacional, liderado por Andrew Parson, y a los equipos y al staff del Comité Paralímpico de las Américas. Infinitas gracias a los Comités Paralímpicos Nacionales, a los integrantes de cada una de las delegaciones, a los cuerpos de juzgamiento y a los oficiales técnicos que nos acompañaron. Por supuesto, muchas gracias a todos ustedes, queridos paratletas. A nuestros queridos voluntarios, nuevamente les agradecemos de corazón por su alegría, por su pasión, por su entrega. Sin ustedes, esta fiesta para Panamericana no hubiera sido posible. ¡Gracias! Reconocemos el esfuerzo de Santiago para hacer de esta 7ª versión de los Juegos para Panamericanos un evento inolvidable. Esperamos con ansias descubrir el camino del legado. Hoy, 24 de noviembre de 2023, nos despedimos hasta los próximos Juegos para Panamericanos Barranquilla 2027. Gracias, Santiago. Gracias, Chile. Thank you. Obrigado. Gracias. Julio César Ávila, que tiene un tipo de discapacidad visual, Cristian, y tú me comentabas, el audífono es por donde recibe la instrucción del... Exactamente. Nós estamos muito contentes de ter a oportunidade de estarmos aqui nos Jogos Pan-Americanos no Chile. Para todos da nossa equipe, é a primeira vez no Chile e vemos assim jogos com acessibilidade para cadeirantes, para surdos, para cegos, realmente é algo que tem aquecido o nosso coração.
podemos ser espectadores de este momento, de este lugar, y nos acogieron muy bien. Otro lindo video que también representa el espíritu de lo que fueron estos Juegos Parapanamericanos, Cristian. La familia, eso fue muy hermoso. Ver a la familia, a niños, fue algo hermoso. Incluido también en el video una persona con discapacidad auditiva. Exactamente, la lengua de señas que cada vez tiene que estar más presente. Ahora vamos a ver el adiós de Santiago rindiendo homenaje al majestuoso cielo chileno. Y las imágenes de la llama, ¿no? Se nos fue. Se extingue la llama Panamericana de Santiago 2023. Ladies and gentlemen, the extinction of the Santiago 2023 Parapanamerican Games. Fue tan lindo mientras duró. Pero no serán los últimos, ¿cierto, Cristian? Esperemos que no. Se viene también ahora en diciembre unos juegos para suramericanos escolares, también para personas con discapacidad. Y continuará, como y también continúa la fiesta, Meli, por lo que veo, ¿eh? Así es, esto es Banda Conmoción, que va a estar en el escenario disfrutando de esta fiesta para Panamericana y este cierre con 51 medallas, una recaudación tremenda.
Extraordinario lo realizado por los atletas de nuestro Team Chile y Team Para Chile, que en total creo que contamos como 130 medallas entre Panamericanos y Para Panamericanos, Cristian. En el Team Para Chile superando todas las expectativas, todas las expectativas. Con mucha humildad ellos llegaron y lo que han logrado, la verdad, yo creo que esto es el inicio de algo muy grande para el deporte paralímpico de Chile. Tú lo decías, Cristian, esto es el inicio de, pero también está la barra alta, como están los ánimos también en la Villa Panamericana, altos con Banda Conmoción, una banda que está acostumbrada a vivir la fiesta popular latinoamericana dentro de su música. Tú lo dijiste en una frase, Cristian, la barra alta. Mira, a ver, cuéntame. Barça bailaba ahí, que le encanta el baile de Alberto Barça. Tú que tienes como esas, no le vamos a decir ni chisme ni nada más, ni mucho menos, pero las cosas entretenidas, los entretelones, ¿quién es el más desordenado de los muchachos? Hazme un top 5. No sé si un top 5, pero al que le gusta mucho la fiesta en el buen sentido de la palabra y pasarlo bien y disfrutar. A Alberto Barça, Francisco Cayulef también. Los dorados. Muy bueno. Uno que no pudo estar porque está en otro deporte, pero el que inició esto de las fiestas fue el gran Robinson Méndez, que no sé si alguna vez lo había escuchado, pero uno de los Robinson Méndez, uno de los grandes deportistas chilenos. Por lo menos no he compartido con él. Pero no lo has escuchado. Sí. Así que no, hay varios ahí. Y Tamarita Leonelli también, que vive la vida y le gusta disfrutar también. Tamarita en los momentos que puede. Y su familia. Compartimos con Robinson en la entrega de la llama. ¡Ah, tienes toda la razón, Meli! No participó en estos Juegos para Panamericanos, pero estuvo en el público muy emocionado también. Él que, la verdad es que empezó en el tenis, después se dedicó al kayak, a la canoa, como que fue cambiando. No me acordaba de él porque en ese momento yo tuve que salvar a Tepper, que estaba conmigo con la cámara, porque los niños lo tomaban del porque no querían salir a la tele. Estaban todos pasándola muy bien ahí en Cerrillo. Pero Robinson Charolita es de los que inició el deporte. Y hoy día, bueno, el remo no está en los Juegos para Panamericanos, pero él ya ha sido subcampeón mundial y va en un muy buen nivel. Llegó a ser el número entre los 10 mejores del mundo en tenis en silla de ruedas. Se aburrió de ganar y se retiró. Lo digo con harta humildad, la verdad, de mi parte, pero él se aburrió acá en Chile y ya decidió cambiar de deporte. Y ya es el mejor de Chile y de Sudamérica y pronto a nivel para Panamericanos. O sea, además, podríamos decir que alta energía, alta cantidad de medallas. Seguimos disfrutando de Banda Conmoción por las pantallas de TNT Sports. We'll be right back.
baile para que no llore, bailando en el carnaval. Olvida la pena, danza y alegría, el sonido esencial. ¡Vamos con esa energía! ¡Sí! We'll be right back.
Eso es. Hermosa fiesta. Queremos saludar y felicitar a todos los paraatletas que participaron en estos Parapanamericanos. Un gran aplauso para todos ustedes, también para los organizadores y también para los voluntarios. Un fuerte, fuerte grito, energía para todos los que le pusieron el corazón. Muy contento de estar en esta fiesta tremenda, de ser parte, de la historia. Vamos a tirar esa energía. ¡Hey! 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 ¡Sí! Y también saludar a nuestros hermanos de Colombia, Barranquilla, que se viene para allá ahora. ¡Sí! Y esto dice más o menos así. Los grandes éxitos de Banda Conmoción en un bloque que te hará gozar, bailar. ¡Arriba los corazones esenciales! ¡Vamos! ¡Estamos preparados! ¡Sí! ¡Todo el mundo pasando! ¡En la casita también! Thank you.
Agradecemos a la banda Conmoción por su magnífica actuación. We thank Banda Conmoción for this amazing performance. Escuchamos en vivo a la banda Conmoción, que hizo sus mejores canciones en el escenario principal del cierre de Santiago 2023. Ahora... ¡Upa! Esto es un clásico, ¿ah? ¿Eh? Para los que no conocen a los Ramblers, yo les explico quiénes son. La banda de rock and roll de nuestro tiempo, ¿cierto, Cristian? Así es. Pasemos a escucharlo aquí en TNT Sports. Bailaremos rock and roll, nos invaden la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Tómala, mete, remata. Gol, gol de Chile, un sonoro CHI. Bailemos rock and roll. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile, un sonoro CJ. Y bailemos rock and roll. Rock del Mundial. Temazo, Meli. Temazo. Ramblers por su magnífica actuación. We thank los Ramblers for this amazing performance. Y a continuación escucharemos, aparte del CHI del público, a Santa Feria. Tengo otro primo, te dieron.
Pero mañana
Agradecemos a Santa Feria por su magnífica actuación. We thank Santa Feria for this beautiful performance. Todo el ritmo, toda la cumbia, todo el sazón de Santa Feria. Y como se merece, da término a esto. Yo lo viví personalmente y en Rancagua estuvimos, Cristian, lo que significa esto para todos los niños y niñas con discapacidad. No, tremenda fiesta. La verdad que nos vimos en Rancagua, Charolita, ahí cuando empiezan los sueños de muchos de estos deportistas que hoy día estamos acá. Yo, en representación de todos los colegas de la unidad de deporte de Teletón y de Teletón, quiero darle las gracias a Tente Sport y a todos ustedes por habernos permitido, ¿cierto?, ser parte de esta tremenda fiesta, de dar a conocer el trabajo que realizamos, de poder ir a mostrarle al público todo lo que nosotros como trabajadores de Teletón hacemos a diario, de que la Teletón y el deporte van de la mano y que estamos muy, muy felices. Esperamos, Meli, Charola, haber estado a la altura. Vinimos con mucho cariño, así que de verdad muchas gracias, TNT Sport, y un gran saludo a todos los compañeros y compañeras de la unidad de deporte de Teletón y a todos nuestros amigos. Así que muchas gracias, de verdad, muy emocionado y contento. Agradecer a Cristian Sheriff, que nos acompañó, director nacional de deporte adaptado de Teletón, a Charola. Y antes de despedirnos, quiero dejar unas palabras, porque hoy comenzamos a cerrar un evento deportivo histórico para nuestro país. Desde el 20 de octubre comenzamos a vibrar con los deportistas que nos representan con orgullo al de ser chilenos. Fuimos testigos de hermosos logros y disfrutamos junto a los atletas cuando el esfuerzo de tanto tiempo tuvo su recompensa. Es una fiesta que jamás olvidaremos para nosotros como TNT Sports. Fue emocionante y un gran desafío llevarte más de 800 horas de transmisión. Y estamos orgullosos de esos. Gracias Team Chile y Team Para Chile por hacer historia y por dejarnos un legado que no olvidaremos. Hoy Santiago 2023 llega a su fin y qué mejor que hacerlo con un homenaje a quienes fueron los protagonistas. Y lo hacemos al estilo TNT Sports, con pasión sin límites. Quiero dedicarle unos minutos a los deportistas chilenos, a quienes vi crecer, desearles lo mejor. El sueño se está cumpliendo. Hoy día van a poder demostrar en su país que todo valió la pena. Comenzaron con todos los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
versión de los Juegos Panamericanos. Baja la ovación, la delegación más numerosa de la historia. Es hora de soñar, jugar.